hemos también reclamado siempre, y especialmente en los CARs del Estado, tal vez la falta de evaluación segura del personal que labora ahí. Y creo que existe, por ejemplo, todas las famosas declaraciones juradas, ¿no? Por parte del personal. En varios casos, especialmente en los del Estado, no estoy seguro si es la práctica de realmente verificar siempre antecedentes policiales, judiciales, penales, ¿no? Y hacer una evaluación al fondo del estado emocional, psicoemocional de las personas que laboran ahí. No con el afán de complicarles la vida a los CARs, sino realmente de garantizar y de apoyar a los CARs en su gestión. El trabajo con los niños en situación de abandono, de riesgo, y especialmente con niños que padecen de esas particularidades, es sumamente estresante y es un trabajo muy, muy difícil de realizar. Entonces, ahí creo y estoy convencido que el Estado puede tener un rol más promotor en apoyar esa gestión y asegurar que en los CARs se puede brindar ahí un excelente servicio. Pero nuevamente, yo creo que especialmente en los CARs administrados por el Estado, tenemos ahí todavía ciertos vacíos.